Bueno, otra, otra semana más, después de un fin de semana, en principio, con la misma evolución que habíamos observado estos días, aunque no hayamos hecho rueda de prensa, los datos han mostrado una evolución similar a los días previos, que es poco más o menos lo mismo que observamos a día de hoy. Con fecha de ayer se diagnosticaron 71 eh, casos en toda España, pero con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días se diagnosticaron 268 en total. En los últimos siete días se ha diagnosticado esa cifra, lo que implica que hay 12 comunidades autónomas que han diagnosticado menos de un caso al día con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días. Eso es eh, un dato esperanzador. También del total de diagnosticados ayer, con fecha de ayer, hay solamente tres comunidades autónomas que han diagnosticado más de 10 casos con fecha de diagnóstico de ayer. Y si pasamos a los fallecidos tenemos 15 comunidades autónomas que en los últimos con fecha de defunción en los últimos siete días han notificado entre cero y dos fallecidos únicamente en los últimos siete días. para un total de 35 fallecidos en estos con fecha de defunción en estos últimos siete días. el dato bueno es que no tenemos notificado. puede haber algún retraso el fin de semana y algún retraso de notificación. podría cambiarlo pero hoy no hemos recibido ningún fallecido con fecha de defunción de ayer, lo cual es un dato muy, muy favorable.